Hola gente de YouTube, bienvenidos de regreso a The Witch House, la casa de la bruja. Y me di cuenta que en la otra parte hubo unos par de problemillas de audio que no sé qué sea realmente porque como había dicho, mi cantante se había muerto y reinstalé otro y así que aún lo estoy probando. El otro tenía una configuración que era perfecta, así que estoy viendo o tratando de acordarme cómo era la configuración. Ahora moví unas cosillas a ver si se escucha distinto o no hay ningún error. Así que, esperen, a ver, ahora sí ya. Habíamos quedado en que el oso ese de mierda nos mató. Esperen, ¿qué? ¿Dónde? Ah, sí, había que averiguar qué chucha con esto del. Hay que ver qué onda con esto del. La oscuridad se extiende a través de la ventana. Con esto del cocinero que nos cortaba la mano. Y esta cosa no se puede comer porque si no nos morimos. Ya está el cocinero ahí, pero no lo vamos a pescar porque seguramente nos va a cortar la mano de nuevo. Hay un libro titulado El comedor de los nobles, leer. En el pasado, los nobles, ricos y gobernantes usaban vajillas y utensilios de plata. Usando dichos utensilios de plata mostraban al mundo su inmensa fortuna para contratar sirvientes. Además, de esta manera evitan ser envenenados, ya que la plata cambia de color con el veneno. Oh. Curioso, no sabía eso. Había una cocina de gas bastante oxidada. Hay cubiertos, platos y copas y condimentos perfectamente alineados. No hay nada que llame la atención. Un fregadero. El grifo está oxidado y repleto de insectos. Hay alguien invisible ahí. Ignorar. Cerrar. No voy a hablar, a ver. Ah, estoy tan ocupado. Ignorarlo. Ignorar. Bueno, ya tengo que ir a otro lado porque nos va a cortar la mano, así que. Que. Ah, esperen, por aquí no había visto. ¿Qué mierda fue ese ruido? Espera, ¿what? Ah, no, usted. Esta puerta no estaba antes. No. Qué curioso. Esto sí cerrado. Ya vimos que no hay nada ahí. Habrá que hacer algo con las sillas porque se pueden mover. Pero me voy a intentar una cosa. Si me lo tomo y camino lento no me moriré. Seguro, sí, voy a ver. Viola ha sido envenenada. Es un sonido de apertura. A ver. No. Nope. Muero igual. Puta madre. Entonces. No, coño. No debo beber eso por nada del mundo. ¿Algo? Ah, como que le pego una patada y rompe la pared. Qué locura. A ver, dijo algo sobre que. Pero no lo puedo mover. Solo puedo mover esa. No. Voy a necesitar con una taza de ambas pastillas. Oh, esto no lo había visto. Prueba nuestro veneno. No, gracias. Aunque okay, habrá que hacer algo con esta silla porque la pongo. O sea, esta de aquí y esta, a ver. Estas dos nomás puedo moverlas. ¿Y qué se supone que tengo que hacer exactamente? Pero. Pero tengo que hacer algo, güey. No entiendo, bueno. A ver. No, puedo ver para ahí. A ver, vamos a ver si algo cambió aquí, a ver.
Oh, shit. Ah, sí, que ya había salido esa mancha. Me asustó. Pero... ¿significa algo? Sí, ya leí eso. ¿Y aquí está el cuarto de los ositos? ¿Tienes la sensación de que algo ha cambiado? Hay dos ositos en los estos. Ah. Pero ¿qué puede haber cambiado? A ver. Hay una huella roja en la pared. ¿Y eso qué significa? ¿Y de mí abajo subió para arriba? Creo que sí. No, porque me tinca que me va a matar si. A ver. Qué chucha, bueno, a ver. A ver, bueno, voy a ver cuando esté todo esté grabado, voy a fijarme en esta parte para ver si es que este juego está jugando con mi cabeza o en serio vi algo. Tengo las extremidades del osito, pero ¿qué tengo que hacer con eso exactamente? Algo no estoy viendo, estoy seguro. A ver. No, aquí tampoco. Ah, para eso era. Bueno, ya me estaba tincando ya. ¿Dárselo? Ah, muchas gracias. Con que me hiciste más suficiente. Toma esto como muestra de gratitud. ¿Has obtenido una llave de plata? Ah, tú te han ocupado. ¿Y para qué querría las patas del oso? Bueno, no quiero averiguarlo. Entonces vamos a usar, como había dicho sobre el tema de la, el tema de la, de que el veneno, os digo, de que la plata cambie de color con el veneno, pues vamos a ver qué pasa. A no dejarlo. Golpear. A ver, vamos a meterlo. La llave ahora reposa en el interior de la sopa del. Y se ha ennegrecido. Se escuchaba un sonido de apertura. Y de mía, o ahora vi algo en la chimenea. Qué chucha, weón. A ver. Pero ya que hicimos lo de la. Lo de esta weón, vamos a guardar. Y vamos a ver. Porque me tinca que vi algo aquí en la chimenea. Es que no sé, pues, weón. Parece que estoy viendo weón. No, ah, conchetumare. Creo que no estoy viendo weón, eh. Vaya, el cocinero se fue. Un libro titulado El comedor de los nobles. Sí, ese ya lo vi. No, espera, que no era. Oh, no importa. Ya, a ver. Vamos para aquí. What? Ah. Oh. Definitivamente, weón, no estoy, yo no estoy viendo, weón. Ay, weón, que te toman por ahí. Ah, qué horror. Estoy aquí. Las arañas tienen mala visión, incapaces de distinguir los colores. Ah, ya veo.
Es un armario cubierto de telarañas, no hay nada que llame la atención. Hay una mariposa atrapada en la telaraña. Cógelo. Hemos tenido una mariposa. Tiene una telaraña enorme, telaraña. ¿Pasará algo? Mala suponía. La puta que te parió. Creo que no tengo que tomar la mariposa, solo examinaré el sitio y mediría la mierda. Sí, se queda esa wea. Espera, ¿pisé la cucharacha? No recuerdo que podía hacer esto antes. O maté uno, creo. Sí, maté uno. Se divertió muy bien. Uy, va esa niña rara. Sí, muy bien. Creo que no debo tomar la mariposa, así que la dejaré ahí como está. Esto es es la estatua de un gato. Es broma. Es armadura con una lanza. Dale la impresión de que se moverá en cualquier momento. Seguramente lo hará. Y tendré que correr por... No, no la dejo, así que creo que está bien por ahora. What? El cuero de un gato con que juega con un ovillo de lana. ¿Qué es ese ruido? No, por detrás no hay nada. Ok, eso ya me está poniendo nervioso. Es un cuadro de una mujer con un parasol en la orilla del río. Sí, yo también lo escucho. Se detuvo. Ok, eso ya me está poniendo algo nervioso. Hay muchos puntos que ver aquí. El libro se titula La casa de la bruja 1. En la casa de la bruja, las llaves no abren las puertas. Lo que abren son los elementos externos. Ok. El libro se titula La casa de la bruja 2. La apariencia de la casa de la bruja depende expresamente de su poder actual. Yo sé toda la casa, una historia divertida. Eras una vez un hombre muy rico que transportaba un gran tesoro en un carrito. Pero su carrito se rompió en el bosque y en ese momento un cazador y su perro aparecieron. Entonces el hombre rico le preguntó al cazador si podía vigilarle su carrito y en lo que el cazador aceptó. Así pues, el hombre rico fue a buscar un reemplazo para su carrito. Mientras tanto, el cazador seguía vigilando. Empezó a oscurecer y el cazador no podía evitar preocuparse por su anciana madre, que la esperaba en casa. Entonces el cazador le dijo al perro que... Ah, no, cazé leer. Que sí, que volvería más tarde. Más tarde el hombre rico volvió y vio al perro vigilando su carrito. Como recompensa a su dueño, le entregó al perro una moneda de plata. Así pues, el perro volvió a su casa con la moneda. Sin embargo, el cazador al ver la moneda se puso bastante furioso. Te dije que vigilaras el carrito. En vez de eso, le has robado una moneda de plata. Así que el cazador mató al perro. ¿Y tú por qué te has reído así ya? No es una historia muy divertida ni con un final feliz tampoco. Bastante bizarra, por así decirlo. Hay un recorte de un periódico viejo. Leer. XXXXXXX. En XXX se produjo un incendio en casa de XX. En sus ruinas hallaron dos cuerpos cuyas descripciones encajaron con XXX y su esposa. En ambos cuerpos se hallaron heridas de arma blanca. Se sospecha que el asesino mató a la pareja y luego prendió fuego a la casa. Además, tras el incidente, la hija única de XXX, Ellen,
de 7 años de edad estaba desaparecida, según la policía. Otra vez esos ruidos raros. Hay un invisible aquí a hablar. Uf, esta forma de clasificar los libros no sirve. Necesito algo para poder atarlos. Hay una enciclopedia de animales abierta. Una enciclopedia sobre plantas junto a las bolitas de papel. Hay una pila de enciclopedias y libros sobre cuadros. Sí, eso mismo. Hay enciclopedias sobre plantas junto a las bolitas de papel. Muy bien, vámonos aquí. Hay una espesa mancha en toda la pared. ¿Y eso qué significa? ¿Pasará algo si dejo la habitación? What? El espejo está roto. Vamos a guardar. Y ahora vamos a irnos por acá. ¿Está cerrada? Tiene escrito en la puerta: ayuda a la mariposa. Pero si ayuda a la mariposa, la maldita araña me va a matar. Muy bien, si ayudo a la mariposa, vamos a atrapar a la telaraña. Ojalá, muy bien. Un momento. ¿Qué sería lo que no estoy viendo aquí? Pero la araña me mata, pues weón, como si se quiere que yo a la mariposa sin que me mate la araña. Creo que no hay algo que vi aquí. Bola de lana, ¿no? Hay una nota en el armario. Vaya, esto no lo había leído. Es un barril, tienes algo que... En un barril tienes algo para atar. Ah, tengo que registrar todos los barriles entonces. Hay una pequeña estantería con libros. Hay un hueco para un libro. Eso por atrás no hay nada. Entonces, tengo que registrar todos los barriles. Entonces vamos con los barriles. Este barril está vacío. 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 Este también está vacío. Este está vacío. Este está vacío. Este está vacío. Ahora me acuerdo en el interior del barril. Cogerlo. Ha sostenido la cuerda. Entonces, run. Ahora vamos a guardar otra vez. Y ahora. Me va a apuñalar, ¿verdad? Lo sé, sé que me va a apuñalar. Ah, ¿es para mí? Dársela. Muchas gracias. Toma esto. He tenido el libro Leer y Morir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Sí, esa armadura va a apuñalarme tarde o temprano. No, para aquí no era. Ahora tengo un libro, tengo que colocarlo ahí abajo. Dejémoslo de prisa porque esa armadura culiada va a salir en cualquier rato, estoy seguro. Un pequeño estantería con libros, un hueco con libros, sí. Leer y morir. ¿Leer?
What the fuck? ¿Qué guay fue eso? Ok, no entiendo nada. A ver, pero te tengo un libro, leer y morir. Pero, ¿qué hago con el libro? Yo supuse que tendría que dejarlo en la estantería. Ahí tapo, colocarlo ya. Has introducido el libro. Has escuchado el sonido de cómo se movía la puerta de una vitrina. Dios. ¿Qué? What? ¡Qué chucha, weón! Bueno, ya llegué a mi tiempo límite, que siempre trato de que sean alrededor de 20 minutos. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Muy interesante los puzzles o este webeo que tengo que hacer con el tema de la cuerda, la mariposa y el libro. Y está interesante, me pone en tensión en cada momento. Bueno, espero que les haya gustado este divertido, no sé si les divirtió, pero espero que les haya gustado este No Play de Witch House y nos vemos en la siguiente parte. Ya hasta la próxima.